Señor, ven en mi auxilio. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó. Aleluya. Su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es de las luces del alma, el día de hoy, son más puras, grandes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida un evento de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no ha merecido. Es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús, es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo que su muerte y gloria me dieron eterno vivir. Y vive en alabanzas al Padre, que a ti conoció, y que el Santo Partido inflame nuestra alma en amor. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca nos hará. Bendito en ti,
de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas con el Señor, bendecida el Señor, exhortando por himnos por los por su rey, alabar su nombre y contar.
Libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por mi causa os perseguirá. Santos profetas, que estabas
glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas de tu generosidad, que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por eso atienda nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Bienvenidos todos aquellos que a través de la televisión se unen a esta Eucaristía, especialmente los enfermos, los ancianos, todos aquellos que se encuentran en imposibilidad de moverse. Le damos la bienvenida de manera muy especial a la peregrinación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Nos unimos, como siempre, a sus intenciones, nos ponemos y le pedimos a la Santísima Virgen, nos ponemos a sus pies, pidiéndole que bendiga abundantemente su trabajo, sus familias, sus intereses, sus personas. Este día estamos también encomendando de manera muy especial a la misericordia del Señor, a la mamá del muy ilustre señor canónigo Luis Felipe García, que ahora, después de la misa, van a ser depositadas aquí en la Basílica sus cenizas. Le pedimos al Señor por su eterno descanso. Le pedimos también la fortaleza, la esperanza y la fe para él y para su familia. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. La segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada, y además, entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Estamos, hermanos, al final del año litúrgico. Y la palabra de Dios nos recuerda que la historia también llegará a su fin. La próxima semana, fiesta de Cristo Rey, terminará este ciclo litúrgico y la siguiente comenzará uno nuevo con el Adviento. Este día, el profeta Malaquías, en la primera lectura, evoca el juicio definitivo de Dios. Y el Evangelio, con la probable referencia a la destrucción de Jerusalén y del Templo en el año 70, nos invita a mantenernos fieles al mensaje de salvación de Jesús. El evangelista Lucas concluye la predicación de Jesús en Jerusalén con lo que se ha llamado el discurso escatológico, es decir, el discurso de los últimos tiempos. Con esto nos ofrece una enseñanza de cómo vivir el seguimiento de Jesús en tiempos de dificultad que nunca faltan. Esta forma de discurso escatológico utiliza algunos recursos literarios para hablar de las últimas realidades. Por eso, no podemos tomar estas palabras al pie de la letra, pero tampoco podemos ignorar el mensaje que encierran. Lo que motiva el inicio de este discurso escatológico de Jesús es el elogio de la belleza del Templo de Jerusalén que hacen algunas personas, este templo que había sido construido por Herodes el Grande. En aquel tiempo se decía que el fin del templo significaría también el fin del mundo. Esto no podía dejar a nadie indiferente. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por eso, San Lucas, que escribe su Evangelio pocos años después, aprovecha este acontecimiento para dar una enseñanza a sus lectores. Aunque hay signos de destrucción, desconocemos cuándo tendrá lugar el final de los tiempos. Pero mientras llega, es necesario dar testimonio de Jesucristo, aún en medio de los conflictos. De este modo, la destrucción del templo, además de un acontecimiento histórico, es un símbolo de todos los momentos difíciles y de crisis que deberán pasar los discípulos a lo largo de la historia de la salvación. Así, el texto ofrece pautas de acción, mensajes de ánimo y llamadas a la fidelidad y al testimonio en medio de las contrariedades. Jesús alerta a sus discípulos para que no se dejen engañar ante situaciones religiosas, políticas o cósmicas que se avecinan. Los primeros cristianos, en medio de las persecuciones que sufrían, entendieron esto perfectamente. Pero este mensaje también es para nosotros. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar de la desesperanza, del enojo, del reclamo a Dios por las dificultades que vamos viviendo? ¿Por qué a mí?, nos preguntamos. ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Dónde está ese Dios bueno cuando yo estoy sufriendo tanto? Todas estas preguntas surgen espontáneas muchas veces en nuestro corazón. Y fíjense cómo con frecuencia nosotros hacemos consistir el amor que Dios nos tiene en el hecho de que nos vaya bien. Si nos va mal, quiere decir que ya Dios no nos quiere. Eso pensamos, pero estamos equivocados. El Señor nos invita a confiar en Él, aún en medio de las dificultades. El Señor no nos promete que no tendremos dificultades, pero nos previene que al tenerlas, sepamos mantenernos fieles y tengamos la seguridad de que Él estará con nosotros, sosteniéndonos, aunque no experimentemos de momento su auxilio y su presencia. Si logramos esto, hermanos, todo se convertirá en una victoria final.
así dice el Evangelio, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Pidamos a Santa María de Guadalupe, que ella que prometió remediar todas nuestras miserias y necesidades, nos auxilie, especialmente en los momentos difíciles y de manera particular cuando llegue el final de nuestra vida. Que así sea. De pie. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja con bondad nuestras peticiones. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles, que abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Escúchanos, Señor. A quienes están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día en la herencia de nuestro pueblo santo en el reino de la luz. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los hermanos difuntos, Nayeli Antonieta Nieto Gama, Alberto del Bosque, Manuel Lechuga Escoto y Marita Lungred. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos también por el eterno descanso de la señora María Teresa Álvarez de García y por toda su familia, para que el Señor les conceda la fortaleza
y la esperanza cristiana en este momento difícil, oremos al Señor. Escuchamos. Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, que quieres reunir a toda la humanidad para formar el templo vivo del cuerpo de tu Hijo, escucha las oraciones de la Iglesia suplicante y haz que a través de los acontecimientos alegres y tristes de la propia vida, mantengamos firme la esperanza de que sufriendo con perseverancia ganaremos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Teresa Álvarez, a quien llamaste hace 3 días de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, diciéndole la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amen.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, es una gran alegría que muchos hermanos están sabiendo más y mejor todo el mensaje de la Virgen de Guadalupe. En ninguna otra aparición en el mundo entero tiene un mensaje semejante al de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y lo estamos dando a conocer con documentos históricos, con profundidad científica, a través de 5 diplomados. Vamos a retomar el primer diplomado. Por eso el Venerable Cabildo los quiere invitar a todos ustedes el próximo enero, para que lo vayan anotando en su agenda, los que nos están viendo por televisión también. Próximo enero, el sábado 7, desde la Universidad Pontificia de México, que se encuentra en Tlalpan, al sur de la ciudad, vamos a tener este primer diplomado de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, todos los sábados, hasta el mes de junio. Es un diplomado, obviamente, que es la Universidad Pontificia de México quien respalda, pero está también involucrado el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de aquí de la Basílica de Guadalupe. Queremos invitarlos a todos ustedes para conocer más y mejor a nuestra Madre. También este diplomado se puede tomar vía internet. Tenemos grupos, tenemos personas que lo han tomado desde Viena, Vietnam, Colombia, Estados Unidos y en muchos lugares de la República. Inviten a sus familiares y amigos, métanse a nuestra página morenita.tv. Para más información están ahí en los aviseros, pero ustedes por favor comuníquenlos a todos sus hermanos y amigos. Sábado 7 de 9 a 1 comenzamos físicamente en la universidad, pero también a través de internet. Precisamente conocer más el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Ella, nuestra Madre, que nos da a Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Madre, nuestra hermana, Madre de nuestro hermano Felipe y de toda aquí la familia reunida, precisamente ella está en los brazos de Santa María de Guadalupe, amando eternamente a Dios. Que Dios los bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En este momento van a ser depositadas aquí en la cripta los restos de nuestra hermana María Teresa Álvarez de García.